Avanza en el Congreso de la República la segunda vuelta del proyecto de acto legislativo que creará la jurisdicción agraria y rural en Colombia. Se trata del cumplimiento de una deuda histórica que tiene el Estado colombiano con la oferta de una justicia eficiente y oportuna para las comunidades campesinas y rurales del país. Su creación obedece al compromiso del Estado colombiano y del presidente Gustavo Petro con la implementación de lo pactado en el Acuerdo Final de Paz y al cumplimiento de las diferentes órdenes emanadas de la Corte Constitucional. La jurisdicción agraria y rural es una apuesta innovadora que deberá operar bajo principios de derecho agrario y rural propios, que permitirá la consolidación de una justicia territorialmente robusta y comprensiva de la singularidad y de la integralidad de los conflictos agrarios y rurales. Esta nueva jurisdicción deberá conocer de todas aquellas circunstancias relacionadas con los derechos de propiedad, posesión, uso, ocupación y tenencia de la tierra. Sin lugar a dudas, la jurisdicción agraria y rural fortalecerá la seguridad jurídica en el campo colombiano y habilitará mecanismos para la tramitación de conflictos por vías jurídicas. La productividad agraria y, desde luego, el goce efectivo de los derechos de los campesinos y campesinas del país es indispensable para alcanzar la paz. La jurisdicción agraria rural es un paso en la dirección correcta para convertir a Colombia en potencia mundial de la vida y consolidar una sociedad de paz con justicia social para todos y todas.